Seguramente te enteraste de estos, ¿cómo llamarles? Estos comentarios que tuvo el presidente en su momento contra Xochitl Gálvez, que en su momento quiere aspirar, si es que lo logra, a ser candidata hacia la presidencia de la República. También seguramente te enteraste de los desencuentros que tuvo un empresario con una senadora. Estamos hablando acerca de algo que cada vez es más común y que tiene que ver con arremeter, violentar contra mujeres en la política mexicana, desacreditarlas, denostar. Hablemos con una experta, hablemos con Mariana Mateos Ortega. Mariana, abogada especialista en derecho penal. Antes que nada, Mariana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Alfredo. Muy bien, pues muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Y con todo tu auditorio. Gracias. Qué importante platicar de este tema. Eres especialista en el tema, con la información que tienes sobre estos casos, principalmente del presidente y Xochitl Gálvez. ¿Qué comentarios te merece, Mariana? Bien, pues primero hay que definir que de acuerdo al protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres, en razón del género especialmente, la violencia comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas servidoras públicas que dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado entre ellas de manera desproporcionada, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Pues la violencia política contra las mujeres puede incluir violencia física, psicológica, sexual, patrimonial. Dime una cosa importante. El presidente, entre otras cosas, Mariana, terminó exhibiendo información acerca de la economía de una de las empresas que tiene la señora Xochitl Gálvez. Esto también, además de ser ilegal, te pregunto, ¿es violencia esto? Sí. Lo primero que hay que determinar, que es muy importante, es que, como bien lo dice el protocolo, esta de violencia, para que sea una violencia política de género, principalmente tiene que ser el sujeto activo que ejerce la acción o la omisión, debe ser servidor público. Y estas situaciones que, bueno, todos de pronto ahorita en esta época preelectoral, pues es muy común. Claro. Ahora, dime una cosa. El presidente, cuando se enteró que no debía hacerlo y que le dijeron que ya no lo hiciera, su primera reacción, desde mi punto de vista, fue indignarse un poco, como que no le gustó esta situación. ¿Qué opinión te merece eso? Pues yo creo que pues las instituciones primeramente están para respetarse, ¿no? Creo que con independencia del cargo que ostente cada persona, pues se tienen que respetar. Y para ello, pues, existen estos protocolos, existe también, pues actualmente, cualquier persona víctima de este tipo de violencia de género, pues puede presentar su proceso, su queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a su vez esperar una sentencia, ¿no? Hay que ver que también hay casos que se posicionan no solo en el terreno electoral, sino también en el terreno penal. Entonces, lo principal es que una vez, primero, ¿qué opinión me merece? Pues definitivamente las instituciones deben de respetarse los protocolos y hay procedimientos. Si alguna persona es víctima de este tipo de violencia de género, pues efectivamente lo primero que tienen que hacer es ir a las instituciones correspondientes. Creo que en este caso la senadora Xochitl lo ha hecho correctamente. Y pues debe de haber efectivamente un resultado que dé un impacto en la resolución que se ordene, en este caso el Tribunal Electoral. Ok. ¿Cuáles son, según la ley, los límites del presidente hasta ahorita con esta situación? ¿Qué es exactamente lo que tiene que dejar de hacer? Y me pregunto si esto aplica hasta que termine la elección o hasta qué momento. ¿Cuáles son los términos legales que se manejan, Mariana? Bien, pues principalmente las resoluciones que se emiten, pues primero van en contra de que ese acto ya se deje de realizar o la omisión. Y dos, pues claro que no, pues un tema de no repetición, porque definitivamente pues se tiene que privilegiar el hecho de que no se siga atentando.
De acuerdo. Ahora, un punto importante es, hablamos de una mujer que aspira a la presidencia, otra mujer en otro caso que es senadora, pero cuando hablamos acerca de la violencia política contra las mujeres y ahora viendo precisamente que nos perfilamos en unas elecciones, más allá de la presidencial, esto podemos decir que es solamente el comienzo ante una situación que se puede presentar con muchas otras, Mariana. Claro, totalmente. Yo creo que, reitero, sí se tienen que recurrir a las instituciones. ¿Por qué? Porque no todo queda en el aire a veces, no todo debe caer en un tuit. Si bien es cierto, el impacto que causa la información, pues es grande. Sin embargo, lo más importante es que haya una resolución que ponga freno a ese tipo de violencia. Y efectivamente también se emitió una lista, el INE tiene una lista pública de las sentencias que se han dado respecto de personas que se les ha sentenciado por violencia política de género. Lamentablemente tenemos solamente dos casos, que es un caso en Querétaro y un caso en Campeche. Ahora, ¿qué es importante? Que en ese procedimiento sí se solicite esas medidas tanto de precautorias desde el momento en que se presentan las medidas de protección, pero no solamente eso, sino que también se les condene a que no puedan participar inclusive si sea a cargo de elección popular, que se les retire del cargo, etcétera, porque la sola publicación de la sentencia no hace esos efectos. Los efectos son en el contenido. Entonces, lo más importante es que siempre debemos recurrir a las instituciones, no solamente sí es muy importante, reitero, hacer públicas estas circunstancias, pero lo más importante es tener una sentencia que sí se puede lograr, pero hay que recurrirlas, o sea, hay que recurrir y creo que eso daría un gran paso a poner límites y antecedentes a que sí se puede hacer justicia contra este tipo de violencia contra las mujeres. Estoy platicando con Mariana Mateos, que es abogada, y estamos hablando acerca de la violencia política contra las mujeres. Mariana, hay que ser muy precisos. Aquí me gustaría, para cerrar la plática contigo, que nos dijeras en qué momento los hombres, y las mujeres también, pero bueno, los hombres incurrimos precisamente en la violencia política, porque no tiene nada más que ver con lo que dicen los políticos o personas renombradas. Todos pueden caer en esto. ¿Cuáles son los límites, Mariana? Claro, pues mira, primero conociendo... Tuvimos un problema con la comunicación con Mariana en un momento bien importante. Ahí está, discúlpame, Mariana, lo que pasa es que dejamos de escucharte un momentito. ¿Podrías, por favor, repetirme? Decía que lo primero que hay que observar es que hay varios tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia psicológica. Lo que puede ser, pues, humillaciones o algo muy común, voy a dar un ejemplo, y que lo hemos escuchado en algunas ocasiones, que es, señora, por ejemplo, señora, váyase a su casa, ¿no? Que hay que hacer la comida. Sí. Ese tipo de comentarios, ¿no? Uh-huh. Amenazas, tipo de rechazos, ¿no? Inclusive, no humillaciones, no contemplarlas en ciertos grupos de trabajo cuando así les corresponden. Violencia física, pues obviamente en el uso de la fuerza física, que es en contra, pues, de una mujer, ¿no? Tener tratos rudos, por ejemplo, eso también va, se trata de violencia política, también un tipo de violencia patrimonial, cuando hay retiro, retención de bienes, de valores, de sueldos, la violencia económica, pues tiene que ver con las percepciones económicas, que te paguen menos, pues por el simple hecho de que, pues, hay que seas mujer, ¿no? Que a lo mejor las funciones no vayan de acuerdo, a consideración, y que eso tenga que reducir el ingreso. Pues la violencia sexual, y ahora sí que indiscutiblemente, creo que eso está muy claro. Y lo que también es muy importante, que la fortaleza de que estas conductas u omisiones están previstas en ese protocolo, también se adecúan en un terreno penal. O sea, eso es bien importante porque si nosotros, porque inclusive estas conductas están tipificadas, están también, son conductas con apariencia de delito. Entonces es importante
Por eso insisto en que es muy importante recurrir a las instituciones, no solamente ante el Tribunal Electoral, que es la instancia correcta para tener este tipo de conductas, sino también, pues tenemos un Ministerio Público que desde el inicio puede darnos medidas de protección. O Claro, sea, se claro. puede, hay muchas formas de poder parar este tipo de violencia que efectivamente se viene dando ahora sí que en mayor cantidad y de manera reiterada. Sí, tenemos Y que ponerle ahorita un que alto. viene, pues, este proceso electoral, pues creo que va aumentando. Y definitivamente la forma de poder poner freno a estas condiciones, pues es efectivamente recurrir a las instituciones. Perfecto. Mariana Mateos Ortega, abogada especialista en derecho penal. Gracias por platicar con nosotros. Que tengas un buen día y ojalá coincidamos pronto. Gracias. Muchísimas gracias.